sacarse la fotito. Los tres primeros talleres, vamos con... Que vayan pasando por aquí. No se os oye. ¿A quién le gusta la pizza? Buenos días, chicos. A ver. La levadura, ¿vale? Comenzamos. Tenéis que volcarlo en cada uno en vuestro sitio y vais a hacer un pequeño volcán. ¿Sabéis cómo es un volcán? ¿Sí? Así. Buenos días, un día más la plaza a reventar con estos 400 niños que vienen a hacer esta actividad que hemos planificado para una actividad familiar, para estar todos reunidos aquí en esta plaza de San Javier, domingo 1 de diciembre. Ahora mismo, pues 100 niños haciendo talleres y mostrando sus habilidades, en este caso para hacer unas pizzas. Los niños de 6 a 11 años tienen un hueco importante también en nuestras fiestas. Así que, bueno, mucho ánimo y el año que viene seguiremos haciendo actividades de este tipo, seguro. Bueno, pues de lo que se trata es de tener una mañana dedicada al trabajo en equipo a través de la gastronomía, a que los niños vean, bueno, pues que cocinando se puede aprender, se puede uno divertir y que luego lo puede disfrutar. La idea es que hay 4 talleres de 120 niños, en total una mañana donde San Javier se pone como núcleo de la gastronomía para los niños, ¿no? Empezando desde bien pequeños para que cuando sean mayores, pues bueno, pues no solo cocinen en casa, sino que sepan diferenciar las cosas de dónde vienen, ¿no? Que no sepan que las cosas no vienen enlatadas, ¿no? Sino que las cosas se elaboran. Pues bueno, un poco esta es la misión de Cocinero Junior, ¿no? De que se diviertan y que metan las manos en harina para que vean que cómo se lleva a cabo las elaboraciones de cocina. Hay una de las monitoras que no es de la escuela de hostelería, pero que parece ser que también tiene mano para esto. Y hay uno que... ¿Cómo llevamos la mañana? Muy bien, muy divertido. ¿Qué estáis haciendo, pizza? Estamos haciendo pizza y están haciendo la masa y todo, y la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, como veis, en el ayuntamiento pues tenemos un equipo preparado para cualquier cosa. Sí. Un saludo a todos. Pasar por la fila, por favor. Eso es regalado, ¿no? Que ahora mismo que tengan o... David, esta mañana me pongo una buena. Yo David, que David conseja. Yo lo que quiero. No, no.
este año por lo menos, tienes que por lo menos. Ya, si no, en la sala ya tenemos la fila sentada en la calle. La Asociación de Amigos del Belén de San Javier, su trabajo incansable día a día para que sea posible contemplar esas preciosidades que nos ofrecéis cada año. Yo os quiero dar las gracias de todo corazón porque sé las horas de trabajo, de esfuerzo y de ilusión que estáis dedicando pues, a nuestro Belén, a nuestras tradiciones cada día. Así que Luis, para ti, para todo tu equipo, un agradecimiento de todo corazón por lo que estáis haciendo, por lo que estáis consiguiendo y por la visibilidad también de nuestras tradiciones que estáis ofreciendo al resto de la región y a tantos turistas que se acercan y pueden disfrutar, pues, por ejemplo, de esa preciosidad que ese bombón que podemos disfrutar en la Esparraba Nuevo Santiago de la Ribera y otros tantos, ¿no? Ustedes habrán podido contemplar incluso algunas innovaciones que incluso ese Belén de Playmobil, ¿no? Cómo se pueden generar sinergias para que los niños pues, también desde pequeños pues, se interesen de otra forma, diferente, pues por esas tradiciones belenísticas. Estoy viendo al maestro Jesús Griñán. Pues siempre es un placer saludar y agradecer también porque ha hecho mucho por el Belén y por las tradiciones de San Javier. Maestro, siempre es un placer verte. También he visto al maestro Quirón, que he podido darle un abrazo, ahora mismo no lo veo. Allí está, muy bueno. Pues también un placer y un buen momento también para darte las gracias por tu implicación con San Javier y todo lo que tiene que ver con la cultura. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por haber pensado en San Javier para hacer este encuentro. Espero que sea una jornada, bueno, pues que no olviden y seguro que el concejal de Cultura, la Asociación de Amigos del Belén, pues están haciendo todo lo posible pues precisamente para que ustedes no olviden esta jornada. En San Javier lo tenemos muy claro, disfrutamos la Navidad, no solo nosotros, sino que queremos que la disfrute todo aquel que se acerque a nuestro municipio. Creemos que es fundamental seguir protegiendo y estimulando nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, felices fiestas. Estamos en la fiesta de San Javier. Pasado mañana es el día de nuestro santo patrón, San Francisco Javier. Bueno, porque también San Francisco Javier les proteja a todos ustedes, que es un estímulo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Yeah.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Querida familia, con esa arenas plantemos un árbol. Será nuestro amigo y aquí crecerá. Un día vendremos buscando su abrigo. Flores, frutos y sombras nos dará. Quiero en primer lugar subrayar la importancia del acto en el que nos encontramos. Un acto emotivo de gente del pueblo, que siente el pueblo. Y que un árbol como este, lo que representa un olivo, pues significa muchísimas cosas. Vosotros lo sabéis y en este caso muchas más. Un acto de agradecimiento a la familia Conesa Arenas por haber engrandecido con esta donación el patrimonio natural de nuestro municipio. Un olivo milenario, testigo de los cientos de años de la historia del Mediterráneo. Un acto de recuerdo a Amparo Conesa Pardo, miembro de esta familia y gran amante de Santiago de la Ribera, que hace justo hoy un año nos dejaba. Plantar un árbol es recordar, es decirle a los que no están que seguimos sembrando, que seguimos peleando por una sociedad más justa. Querido Pepe, estoy seguro que desde donde se encuentre el alma de tu hermana, se sentirá orgullosa de este gesto con el que vuestra familia estrecha aún más sus lazos con nuestro municipio. El municipio que os ha visto nacer, crecer y haceros hombres y mujeres de bien. Un fuerte abrazo a todos de verdad y mi agradecimiento sincero para siempre. Muchas gracias, familia. Desde que brotara de la tierra. Pues nada. Es lo que yo deseo. Estandarte, Paco. Qué bonita. La ponéis aquí vosotros. Sí. Y cuando venga, la hago. Vosotros vais poniendo por aquí. Sí, en arco por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bienvenidos a la nueva calle Hermandad de Caballeros de Javier. Bienvenidos a todos. Es para mí una verdadera satisfacción, es un verdadero honor. Y os puedo decir que estoy hasta emocionado por poder, bueno, pues tener la oportunidad que el pueblo de San Javier me ha dado, pues para hacer cosas como esta. San Francisco Javier siempre forma parte de mis discursos, todos lo sabéis, porque ha sido mi guía desde que era un niño. Y tener la oportunidad de firmar ese decreto, cambiando el nombre de esta calle, para ofrecérselo a esta hermandad, pues fue una de las cosas, es una de las cosas, pues que más orgulloso pues me hace ser alcalde de San Javier. Y una forma también de darles las gracias a todos. Cuidar nuestras tradiciones, estimularlas, proteger lo nuestro, es una de las cosas que tenía muy claro que teníamos que hacer. Darle visibilidad a esta hermandad, pues también es muy importante para mí. Y se puede hacer de muchas maneras.
El nombre de San Francisco Javier, como todos sabéis, y una de las funciones de los hermanos es precisamente pues contarlo. ¿Y por qué no cantarlo a los cuatro vientos? Pues eso es lo que hacemos. Hace muy poco, hasta el concejal de Cultura tuvo oportunidad de estrechar lazos con una ciudad que vio a San Francisco Javier en aquel periplo que nos hablaba don Juan en la homilía sobre, bueno, pues que quería conquistar el mundo con la palabra de Dios. Pues hasta los confines de Japón estamos estrechando lazos. Una de las últimas ciudades donde San Francisco Javier, bueno, pues pasó sus días en la ciudad de Taqueta, con la que vamos a establecer un hermanamiento también. Todo lo que esté en torno a San Francisco Javier, esta hermandad, cómo no, lo apoya, lo estimula, lo cuida, lo mima y lo siente. Y por eso digo que para mí es un verdadero honor poder ofrecer esta calle a la hermandad de mi corazón, a la hermandad de los Caballeros de Javier. Recuerdo perfectamente, y ahora se me viene a la memoria, pues un grande de este pueblo que hizo muchas cosas por San Javier y está en la memoria de todos. Una persona incansable, con un espíritu de sacrificio impresionante y con una capacidad de trabajo que trajo cosas, bueno, pues que perdurarán para siempre, como es esto, ¿no? ¿Sabéis que me refiero a nuestro hermano don José León? Fue vicario, es vicario. Y recuerdo perfectamente una conversación el último año antes de que se formara la Hermandad de Caballeros de Javier. En aquella procesión, los que llevábamos el trono no nos pudimos cambiar en toda la procesión porque no teníamos relevo. Y me acuerdo que hablábamos con él y le decíamos, Pepe, esto hay que hacer algo porque esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues Pepe tenía esa capacidad de integrar a todo el pueblo, de poner a todo el pueblo en marcha, y nos puso en marcha. Y entonces pues se creó aquella hermandad con David, con Pepe Ballester. Me acuerdo también mucho del hermano Pepe Ballester, que ya no está entre nosotros, pues también sea este un día de recuerdo para él. Y a todos los que estabais en aquel momento, pues creo que estáis viviendo también este momento pues con ilusión. Y a todos los que os habéis ido incorporando, ver hasta 100 caballeros de Javier en la procesión del Santo, yo creo que es emocionante para todos los que llevamos a flor de piel el mensaje de San Francisco Javier. Yo quiero daros las gracias a todos por seguir manteniendo viva esa llama, por seguir integrando a personas en torno a la figura de San Francisco Javier, porque tenemos un patrón, tenemos una suerte extraordinaria, tenemos un patrón que es guía para mucha gente. Para mucho, es el patrón del turismo, es el patrón del deporte. Y San Javier sabe mucho de turismo y de deporte. Hasta la Facultad de Ciencias del Deporte está aquí. Pues yo quiero terminar como terminé mi discurso de investidura. El lema que a mí me guía desde que soy un niño de San Francisco Javier es: en todo, amar y servir para mayor gloria de Dios, y yo añado, para mayor gloria de San Javier. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Difícil discurso me toca a mí ahora, porque entre que lo ha dicho todo ya, porque lo ha vivido, y no hace falta papel, cuando lo ha vivido y todavía conserva la memoria. Yo lo he vivido con él, comparto todas y cada una de las palabras que ha dicho. Recuerdo ese día de tu investidura, que yo personalmente me emocioné al nombrar esa frase que cada vez que estamos en misa, los que asistimos periódicamente a misa, en todo amar y servir para mayor gloria de Dios. Esas palabras que grabas en tu corazón y que las digieres en tu casa, en tu día a día, cuando vas en el coche, cuando tienes un problema, cuando crees que todo está perdido, y siempre te refugias en la fe. Las hermandades, este tipo de hermandades de gloria, también requieren un conocimiento de su santo patrón. Yo recuerdo desde pequeño el gran don Antonio, el párroco que todos recordamos como ese cura que era como una lagartija. O sea, es que se ponía a cantar y vibraba porque lo sentía.
Cuando uno siente las cosas, cuando uno las vive, las transmite. Y creo que José Miguel, hermano, aparte de alcalde, hermano de la hermandad desde sus comienzos, lo ha vivido, lo siente y lo tiene asimilado. Y en su día a día lo demuestra en donde está. Como deberíamos de hacer todos los cristianos, transmitir la palabra de Dios y ofrecer nuestra mano como nuestro santo patrón en el altar. Nuestra mano franca, es decir, ¿en qué me necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Para eso somos los cristianos. Mira, os decía que es difícil discurso porque además de las palabras que ha dicho José Miguel, que las ha agotado todas, encima te da en el corazón. Y la garganta, cuando te dan en el corazón, se te suele cerrar un poco. Claro, han pasado muchos años desde ese 2005-2006 en el que la cosa tenía que cambiar. Y cambió. Y generó esta hermandad que vamos evolucionando, vamos empujando con la ilusión, siempre con estas fechas, con el esfuerzo, y sobre todo que uno se renueva año a año al ver que la novena, la procesión, acude gente, acuden nuevos caballeros, y en general pues somos una parte más o menos grande o más o menos importante. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie, pero participamos de nuestro pueblo, que de eso se trata. Y hoy, cuando yo he visto la placa aquí, la verdad es que me he quedado totalmente impresionado, no solo por lo bonita que es, sino porque de pronto te cae encima toda la responsabilidad que supone ser presidente de una hermandad como esta. Yo decía hace poco en un mensaje en el WhatsApp del grupo que la hermandad es un arbolico, que yo puedo ser el jardinero, pero si no me ayudáis a regar, a abonar, a podar en ocasiones, a recoger los frutos, yo solo no puedo. Y siento el calor de esa gente que me ayude, que me empuje y que me renueva año tras año a empujar a esta hermandad hacia un punto que, bueno, que está por decidir todavía y que seguro que estará muy cerquita de gloria, de alegría y de bondad. Así que, pues, daros las gracias a toda la corporación, a ti, José Miguel, especialmente por contar con nosotros, que sé que nos tienes presentes, por contar con San Francisco Javier, que también sé que lo tienes presente, y sobre todo por estar al frente de este municipio, que todos te tenemos presente para lo bueno y cuando viene lo malo. Y cuando viene lo malo, porque ahí está nuestro alcalde al frente del barco. Vaya donde vaya el barco, el alcalde al mando. Así que muchas gracias. Muchas gracias. No te puedo decir más, porque ya no tengo más palabras, me las has cogido todas. Muchas gracias. Juan, queda tú. Sí, yo también lo he dicho todo. Ya no sé qué va a hablar. Pues yo... Bueno, ya sabéis cómo estamos viviendo la novena, ¿no? Con qué intensidad, con qué devoción tan grande. Y yo también me he dejado coger por el corazón de San Francisco Javier. ¿Por qué? Porque no era un santo que yo tenía entre mis devociones. Pero este es mi tercer año aquí. Y yo rezo todas las mañanas, todas las tardes, mirando al Señor y mirándole a Él. Y me ha cogido el corazón. Así que ver esta placa aquí es como sentir que el pueblo se engalana con una memoria, la de los caballeros, pero la de las familias, la de la parroquia, la de los que sentimos cariño por San Francisco Javier. Es entrar, como es mi caso, en esta historia y sentirme orgulloso. Yo acabo de llegar, pero me siento uno de vosotros. Os lo digo de veras. A lo mejor pensáis que son palabras, pero las digo desde el corazón y desde el alma. Porque lucho en este pueblo todos los días. Las 24 horas se me quedan cortas. Y pienso todo lo que nos queda por hacer y sueño. Y sueño porque os tengo a vosotros. Porque si no, yo habría tirado la toalla.
pero contar con un pueblo como San Javier, con este conjunto de familias, con cada uno de vosotros, con vuestro empuje, vuestro entusiasmo, vuestro buen hacer, vuestras ganas, a mí eso me hace venirme arriba, sin duda. Y yo también me uno al recuerdo de don José León, porque es mi antecesor, porque él llevó al frente la parroquia durante 16 años e hizo un recorrido del que yo estoy muy agradecido y todos nosotros. Y los caballeros son ese fruto, como otros muchos. Y yo se lo agradezco al Señor y al ministerio de don José León. A mí me toca coger este legado y tratar de no solo de conservarlo, sino de acrecentarlo. Y es lo que trato de hacer con la cofradía. Porque mirad, ya son casi unas 70 u 80 personas nuevas, pero esas son las que se suman a los caballeros y a todos los devotos. Gente nueva de verdad, pero nueva que no sabe nada de San Javier, de San Francisco Javier, que no sabe nada de nuestro santo patrón, que no sabe nada de los caballeros, que y se han inscrito con el deseo de formar parte de esta historia. Y yo lo único que pido es que no los decepcionemos, que no los defraudemos, que entre todos sigamos creciendo y que esta hermandad con los nuevos que llegan crezca. Y no nos quedemos con lo que ya hemos recibido, sino con lo que podemos llegar a ser. Se trata de aspirar a esto, porque si no dejaríamos las cosas que ya han pasado en el recuerdo, en la añoranza, pues aquello quedó escrito en una página, ahora ya son otros tiempos. No, esto va a ser un recuerdo vivo, permanente, de lo que tenemos y de lo que queremos llegar a ser. Un pueblo de hermandad. Un pueblo de hermandad. No un pueblo que se reproche cosas, sino que esté orgulloso de sus realidades. Y la hermandad de los caballeros de Javier es una realidad que a todos nos enorgullece. Gracias, querido alcalde. He de decir que es la primera vez que me toca como estar al frente de un grupo tan grande de creyentes, de devotos, con un alcalde como el que tenemos. Es la primera vez que me pasa. Y os podéis imaginar que contar con un alcalde que le pone una placa a los caballeros de Javier es pues tener tu mejor aliado.